Hola, welcome. Mi nombre es Daniel Zembeda. Soy de Leonardo, la Sociedad para las Artes, la Tecnología y las Ciencias. Estamos emocionados de estar aquí para celebrar el 50 aniversario de Leonardo con la radio, la televisión, en vivo con Uruguay, México y todo el mundo. Estaremos haciendo esta celebración en tres fechas. La próxima será el 27 de julio y después el 22 de noviembre con un evento en persona del 19 al 20 de noviembre. Así que espero que puedan unirse hoy y en los próximos eventos porque vamos a continuar con estas discusiones. Estamos muy emocionados de estar aquí y generar un diálogo y un debate. Primero quiero agradecer a todos los que han apoyado este simposio virtual. Este es un esfuerzo grupal. Voy a leer algunos de los nombres de quienes, de las organizaciones y las personas que han estado involucradas con la organización de este evento. Este evento está organizado por Anilla Cultural o Cultural Ring en Uruguay y la Red Nacional de México y Uruguay. Y contamos con la colaboración de la Red Nacional en Colombia, Chile, Brasil. Y también queremos dar un agradecimiento especial a Luis Cárdenas, director ejecutivo, y a Mark Urban, gerente financiero de la Red Clara, el Instituto Biológico Clemente Estable, el Departamento de Traductorado Público de Español, de Inglés y Portugués de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Gracias a los voluntarios y por supuesto a Delma Rodríguez, que fue la que armó todo esto, es el cerebro detrás de este evento. Muchas gracias. Voy a dar una pequeña presentación en esta sesión y luego presentarles a los otros oradores. Y vamos a generar un diálogo juntos con algunas preguntas y respuestas. Bien, ¿todos pueden ver la presentación en la pantalla? ¿Las diapositivas? Mencioné que trabajo con Leonardo, pero les voy a explicar de qué se trata un poquito con la próxima diapositiva. ¿Pueden ir a la siguiente diapositiva? Voy a comenzar con un poquito de contexto y la historia acerca de Leonardo. No es novedoso que el artista y el científico trabajen juntos. Nuestro nombre se inspira en Leonardo da Vinci, inclusive antes, por siglos antes de él, se entrelazaban las disciplinas por muchos siglos. En el siglo XX se definieron diferentes caminos para las diferentes disciplinas, por eso veíamos a la psicología en su propia categoría, lo mismo para el arte. Y a lo largo de los años, Leonardo ha comenzado a unirlos. Así que mientras la labor académica se hipercentralizaba en determinadas disciplinas, la curiosidad natural se concentraba en las redes de conexión. Nuestro fundador, que fue un científico aeroespacial llamado Frank Molina, se propuso concretar esa red a través de un medio que era muy popular en 1968, que era la revista Académica. En su trabajo como ingeniero, Molina tuvo acceso a un gran número de publicaciones académicas que le permitía acceder y conectar a los ingenieros, astrofísicos y también al arte, y seguir los desarrollos y eventos. Y él pensaba en que en ese tiempo había una necesidad importante de crear una plataforma en la que todos pudieran participar internacionalmente. Así que Frank Molina también era un artista, así que era tanto astrofísico, fue uno de los creadores del combustible de cohetes. Hay retorno, no sé de dónde salió eso.
Fue uno de los creadores del combustible de cohetes y también comenzó el laboratorio de propulsión a jet, pero entendía mucho la importancia de las habilidades creadoras dentro de las ciencias, de las disciplinas de ciencia. Próxima diapositiva. Así que vamos al día de hoy. Leonardo ha evolucionado en el tiempo. En su origen trabajamos más que nada en imprenta, pero hay varios aspectos de Leonardo hoy en día. No es una revista en sí, Próxima Diapositiva, que ahora está en su año 50. Lo que ahora se lo conoce, por lo que ahora se conoce a Leonardo es por esta organización, una organización internacional para artes, ciencias y tecnologías, y quiero hacer énfasis en la palabra internacional. Esta es nuestra organización. A principios de los 80, el hijo de Frank Molina, Roger Molina, comenzó la organización y entendió que no es solamente solo publicar en un medio, pero sino crear un medio o plataforma para diálogo y debate. Y necesitamos tener esta conversación no en un país y no. Así que es crítico para nosotros que escuchar voces de México, Uruguay, Bolonia, Nueva York, Australia, que todas estas voces a nivel mundial se conecten. Y esto es lo que la Sociedad Leonardo de Arte, Ciencia y Tecnología entra a jugar, haciendo énfasis en Leonardo como comunidad, como movimiento. Próxima diapositiva. Así que a través de los años no hemos solamente publicado nuestra revista, sino que tenemos otras publicaciones, tenemos un diario musical que se imprime, serie de libros y tenemos mucho de acceso, de material de acceso abierto que sale de manera mensual, a veces anualmente, y los invito a mirar nuestras otras publicaciones. Tenemos una residencia de artistas, tenemos y ciencias. Tenemos seis artistas y seis científicos que viven juntos parte del año. También tenemos las series lásers, que son reuniones de ciencias. Es una red descentralizada de charlas. Y luego hacemos reuniones de comunidad, conferencias, festivales, donde juntamos a todo el mundo para que se conecten en el debate. Así que, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo funciona Leonardo? Nosotros no hacemos nada solos. Todo lo que hacemos es a través de asociaciones. Un ejemplo de con quienes conectamos. No discriminamos con quién vamos a colaborar. Todos los que se quieran conectar con nosotros tienen algo que contribuir. Traemos académicos, teóricos, agentes de cambio, universidad de prestigio, laboratorios, gobiernos. Así que es más un esfuerzo en comunidad y Leonardo no se ve en el medio, sino que se ve como el hilo que une esta tela, que la mantiene junta. Algunos de nuestros asociados principales con los que trabajamos todos los días, para darles una sensación de eso, no, muchas de nuestras publicaciones pasan a través de la prensa de MIT. Se pueden, por ahí se tienen que suscribir a las publicaciones de Leonardo. También trabajamos con ACAC, de Generación Informática. Tiene conferencias en todo el mundo y hace eventos en todo el mundo. La Universidad de Texas, en Dallas, donde nuestro director ejecutivo, Molina, vive. Y trabajamos con su equipo para crear una plataforma que se llama Arteca. En parte nos apoya el Fondo Nacional para las Artes, el programa de residentes de Jerassic, el programa de artistas en California, y más importante, trabajamos con los LASER en 30 ciudades alrededor del mundo, que en realidad
es de cómo creamos nuestra comunidad, nuestro movimiento. Son comunidades con las que trabajamos, nos dan feedback a la comunidad de Leonardo y nosotros comunicamos a todos. Y los miembros afiliados de Leonardo son grandes instituciones del mundo que trabajan muy cerca con nosotros, que apoyamos a través de programas y oportunidades y lo vemos como parte de nuestro núcleo de la red de colaboración. Quiero hablar un poquito sobre la casualidad cibernética. Quiero darles una idea. Esperen un momento. Quiero darles una idea de por dónde comenzó todo esto. Entonces, a finales de la década del 60, hubo un gran movimiento de arte por computadoras, donde IBM, Nokia, Frank Molina comenzaron a reunirse y a crear algo de lo que nosotros ahora sabemos que es el arte contemporáneo multimedia. Comenzó con un movimiento llamado Casualidad Cibernética, que se llevó a cabo en el Instituto Contemporáneo de Arte de Londres, alrededor de la misma época en la que nos fuimos fundados. Hubo algo particular. En esta exhibición, muchos de los elementos de ella son relevantes aún hoy en día. Una de las preguntas interesantes que surgió es cómo el arte multimedia maneja su propia historicidad y las fuerzas socioeconómicas que lo hacen posible. Pienso mucho en esta pregunta porque se realizó en 1968 y ahora, 50 años más tarde, todavía podemos hacer esta misma pregunta en el mismo contexto. Cuando miramos la tecnología y el arte, la ingeniería y el arte, ¿cómo pensamos en esas cosas? No voy a responder esta pregunta, pero quiero presentarla como la manera en la que nos conectamos con la sociedad, con la cultura, con problemas sociales. Todos estos científicos y artistas con los que trabajamos se lo preguntan a diario. Como he mencionado, Leonardo está en su aniversario número 50 y hemos estado celebrando mundialmente. Creo que este es el evento número 20 o 21 y en total creo que van a ser unos 27. Ha sido un momento muy emocionante donde hemos visto colaboradores de todo el mundo que se han conectado con nosotros porque nosotros los conectamos a ellos. Y lo que esto significa para nosotros cuando vemos estos eventos globales es que no solo se trata de celebrar a Leonardo, no solo me interesa eso. Esto se trata de celebrar, entender y oír lo que hacen estas comunidades tan dispersas en sus comunidades y los temas en los que se interesan. Algunos de estos eventos se conectan a festivales relacionados con la biocreación y la paz. Otros están armados para celebrar a Leonardo con una torta y una fiesta. Y solamente se trata de armar una comunidad y socializar. Y en otros se trata de hablar críticamente. Y hoy vamos a hablar de dos de los diferentes eventos que se dedican a construir el centro de lo que es Leonardo en varias regiones. Voy a presentarles a los diferentes oradores, pero antes de que ellos hablen, voy a mostrarles un poco de quiénes son y voy a hacer algunas preguntas. El pasado julio trabajamos con Pierluigi Capucci, que es un teórico, escritor en Bolonia, Italia, y tuvo una idea de juntar no solamente a la red Leonardo, sino también a la red Jasmine, que está basada en el Mediterráneo. Y a partir del pasado julio,
unió la rey Leonardo, la otra, para crear un diálogo profundo y discurso a través de la transdisciplina en arte y ciencia que llamó arte, ciencia, historia y lo nuevo. Y lo voy a dejar que hable más de esto en un minuto, pero quería poner eso en el contexto de este partic evento particular, lo que significa para Leonardo, y los invito a que busquen su biografía en línea, porque tiene muchas contribuciones interesantes a nuevos medios, al mundo de los nuevos medios y la teoría de la historia. La próxima, después de Pierre Luigi, voy a presentar a la doctora Luz María Sánchez, que es profesora, artista, investigadora, académica de la UAM, de Distrito Federal de Ciudad de México. Hace unos meses, en abril, UAM y la otra gran universidad de México se juntaron para crear un día de debate y diálogo para la región latinoamericana alrededor de la contribución de Leonardo. Y voy a dejar que ella entre en detalle de cuáles fueron los resultados de ese evento y dónde la comunidad suya en la región, qué ha desarrollado y cómo piensan ir más adelante. Al público que esté viendo la charla en este momento, les queremos hacer saber que pueden hacer sus preguntas a través del chat y serán respondidas por los oradores más adelante. Sigue respondiendo a tu pregunta. Normalmente veo la currícula de los artistas, pero puede ser que la otra metáfora, la ensalada, los ingredientes se agregan
Y el ingrediente permanece separado. La disciplina, la interdisciplinariedad. Por ejemplo, la metáfora de la. La transdisciplinaridad no es importante para hacer, para colaborar con disciplinas distintas, nada más que para eso, sino que también para el campo educativo, porque tenemos que tener en mente que es, se introdujo esto en 1970 por Jean Piaget, que ha sido una figura en el campo de la educación. Esto significa que lo que consigues a través de la interdisciplinariedad es mucho más que la suma de las partes, más de lo que piensas en los distintos laboratorios. Así que respondiendo a tu pregunta, la transdisciplinariedad significa que, por ejemplo, las artes y las ciencias deben colaborar. Pero esto no significa que las artes sean solo simplemente la parte comunicacional, que okay, muchas gracias. He cortado un poco la conexión durante eso, así que disculpa si no entendí todo lo que dijiste. Aunque sí reconozco algunas de las cosas, le voy a pedir a Luz si quiere responder a eso. Y luego lo que vamos a hacer, porque quiero darle tiempos a las presentaciones de ambos, después de que presenten, volvemos a Pierluigi, quien va a presentar más de sus descubrimientos, y luego vamos a trabajar contigo. Porque me acabo de dar cuenta que ya son casi media. Hola, gracias a Delma y a Daniel y a Luigi y a todos. Estoy muy contento de estar acá y poder compartir nuestro trabajo en esta red. Para seguir con el programa y tratar de responder tu pregunta, creo que cómo vamos a manejar el futuro de la transdisciplinariedad debe ser a través de las artes y los acercamientos creativos, trabajar en dentro de ciertas comunidades, trabajar a escala humana y que pueden dar alguna de las respuestas que podemos dar de nuestra experiencia. Espacios para trabajar con. Voy a hablar cómo la universidad trabaja con estos aspectos. Eso es interesante. Es una posición muy crítica. Quiero asegurarme de darle esto el espacio correcto. Lo que voy a hacer ahora es volver de vuelta con Luigi. Quería hacerte saber que el audio está teniendo algunos problemas, así que voy a marcarte si no te puedo escuchar, ¿está bien? Está bien, perfecto. Entonces, puedo presentarlo lo que hemos hecho el año pasado para Leonardo, cuando celebramos
Debemos marcar la importancia del evento. Hubo un gran mérito para los ejecutivos de Leonardo. Las personas y los docentes me preguntan por qué no hago en Leonardo. Fue una buena conferencia, fue muy grande para más de para muchas personas. Y los temas que que dimos en esta conferencia fue de historia. Fue acerca de la historia, así que de alguna forma refleja la idea de los siguientes 50 años de Leonardo, porque Leonardo es. Tiene una gran historia y pienso que también un gran futuro, pero también en realidad, en la realidad cultural de Italia, hay una gran tradición cultural, pero no solamente en Italia, sino que en muchas naciones también puede ser se puede acelerar con la tecnología y mejorarse. Así que la idea es reflejar y reflexionar acerca de esto. El otro tema es acerca de discusiones. Principalmente desde la ciencia, de las matemáticas, pienso que esto es muy importante también. Así como participo de estas conferencias y hoy tengo otra conferencia esta tarde, y seis alrededor de Europa, este es el segundo año en el que se entiende la importancia de la integración de estos de estas obras. Entonces se juntan más de 30 artistas y se realiza una colaboración con los investigadores. También se juntan esta semana en este evento que dura una semana. Y entonces el resultado va a ser catalogar, poner en un catálogo, una exhibición. Entonces, de alguna forma, esta idea de Roger Malina también ha llegado aquí. Y estoy muy, muy honrado de participar en este evento. También estamos haciendo colaboración, no sé si me pueden escuchar, estamos colaborando con Yasmin, es una es muy importante también aquí en el Mediterráneo y tuvimos una discusión en el tema de Leonardo 50 de este año, que involucra gente de alrededor del Mediterráneo. De Italia, de Francia, por supuesto. Y pienso que esto podría ser. Con respecto a este tema, por ejemplo, sobre el cambio climático, su principal
Perdón, ¿podrías repetir? Se escucha cortado. ¿Puedes repetir lo que dijiste? Con respecto al cambio climático, se cortó un poco al final, pero creo que hablabas de compartir la presentación. Está bien. Dame un segundo. Estamos teniendo problemas técnicos con tu audio. Así que lo que vamos a hacer es tratar de solucionar esto. Así que voy a cambiar con luz. Así resolvemos los problemas de sonido porque se escucha muy cortado. Así que vamos a volver un poco para atrás. Ya vamos a llegar a eso. Luz María Sánchez, ¿quieres compartir algo de lo que estás trabajando? ¿Dónde trabajaste? En colaboración con la universidad, lo que estás haciendo. Me Sí, encantaría. encantada. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación que preparé. Y básicamente traté de armar todo acerca de esto. Así que nos va a permitir para intentar imaginar, usar la imaginación, o sea, imaginación es la palabra clave. Cuando preparé esto al principio, hice como traté de explicar cómo es que funciona acá en México, y ese fue uno de los principales, o sea, uno de los principales puntos de mi presentación, y vamos a hablar de cómo vamos a de cómo se presenta acá y las diferentes divisiones, pero también principalmente hablar de lo que va a ser en el futuro, y es algo en lo que estamos trabajando ahora y estamos imaginando juntos y estamos tratando de armarlo y llevarlo a la universidad. Estamos realmente tratando de llevarlo a los hechos y practicar y llevarlo adelante. Una universidad que está basada en la tradición y que es abierta, es flexible. Uno de los aspectos principales de esta universidad es la interdisciplinariedad. Y bueno, les voy a compartir números de la universidad. Es la segunda universidad y tiene varios aspectos multidisciplinarios. Está en las ciudades, que pueden ver allí en el video, y ahí es donde ven en qué ciudades están. Ahí debajo de cada una se puede ver. Y diferentes divisiones. Tenemos
ciencias básicas e ingeniería. Vamos a ver, o sea, se intersectan todas por la interdisciplinariedad. Una de las principales dificultades es que de esta universidad es que se enfoca en solucionar problemas sociales. Y en el caso de este campus es la interdisciplinariedad. Así que sí, estamos haciendo investigación, pero también enseñamos. Tenemos investigadores y profesores. Y hay otros números que quiero compartir con ustedes, pero los campos de humanidades y artísticos, y también hay todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Solamente para mencionar estas áreas que hemos estado trabajando en general, de las ciencias sociales, las artes culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que quería compartir con ustedes es cómo trabajamos acá en LEMA. Tenemos tres divisiones, ciencias sociales y humanidades, ciencias biológicas y de salud, y ciencias e ingeniería. Una de las cosas que quería compartir con ustedes es cómo trabajamos con los estudiantes. Algunos de nuestros estudiantes se han graduado en esta universidad donde Tenemos tres tracks. Tenemos uno metodológico, uno teórico y uno tecnológico. Y estos tres se unen en el track integrativo. Y esa es una de las cosas que Nina y Roger Malina presenciaron cuando estuvieron aquí en México. Tenemos esta exhibición de artes digitales con estudiantes de grado. Todos los profesores y artistas profesionales. Estas son algunas de nuestras colecciones de publicaciones que hemos lanzado hace 2 años. Y cuando colaboramos con las otras divisiones. Así que vuelvo a la pregunta, ¿cómo imaginamos el futuro de la práctica transdisciplinaria? Lo que vamos a tratar de hacer es imaginar cómo es la colaboración con Leonardo y las ciencias del arte. Lo siento, ¿podría hacerlo un poco más lento? Perdón, Luz, por la interrupción. ¿Podrías hablar más lento, por favor? Gracias. Para los intérpretes. Lo que estamos tratando de imaginar ahora es cómo podemos usar todos esos recursos para crear una estrategia que lo maximice. Nuestra tarea ahora es cómo imaginamos, rediseñamos y repensamos todos estos elementos en la práctica transdisciplinaria, como los recursos que existen, cómo llegamos hacia ahí. Necesitamos integrar a los ciudadanos. Se trata no solo de las ciencias y el arte, sino del público en general, del individuo, que tiene que ser parte de esta ecuación. Tenemos que ser capaces de imaginar nuevas formas. Así que aquí es donde estamos en este momento. Un desafío, un gran desafío. Y son algunos de los elementos que deberían formar parte de la situación. Las artes, las ciencias, los ciudadanos. Y finalmente les voy a mostrar algunas imágenes de cómo esta experiencia con Leonardo ha ocurrido.
Esta es la imagen de cierre. Podemos ver Roger a Nina. Al final de la primera parte de nuestro programa, estos son algunos de nuestros estudiantes presentando proyectos de arte en la UNAM. Tenemos estudiantes de UNAM y UAM, y también estudiantes de arte presentando sus proyectos. Y tuvimos la colaboración con un canal de televisión y colaboraciones con UAM y el público en general. Y estas son las distintas entrevistas con cada uno de nuestros invitados. De las artes y la tecnología y cómo podemos llevarlos al futuro. Así que básicamente esto es lo que quería compartir con ustedes y ahora tal vez desde aquí podemos continuar conversando. Sí, creo que es un acercamiento muy interesante que has hecho del programa. Creo que mencionaste algo que creo que es muy importante y es la idea de los ciudadanos. Porque al fin y al cabo cualquiera que se va a acercar a la educación va a estar contribuyendo con el mundo de alguna forma. No importa si vienen de medicina, de arte o de ingeniería, todos los humanos son ciudadanos, ¿verdad? Entonces es como que se le pone una sombrilla por encima y es muy importante. Bueno, quiero volver con Luigi, si es que está pronto. ¿Estás pronto? Tengo muy mala conexión. Estoy viendo cuál es el problema con el internet. Voy a tratar de compartir algo. ¿Me pueden escuchar? Podemos escucharte, sí. Creo que es bueno que cortaste el video, así que capaz que podés compartir algunos de tus pensamientos y capaz que Delma tiene tu presentación. Ella lo puede compartir por su lado y bueno, ayuda a que el video lo hayas cortado. Bueno. Bueno, entonces, genial. Capaz que podemos saltear la primera parte que ya hablé acerca de Leonardo 50, del aniversario 50. Mi idea es que hay muchas tecnologías que estoy intentando. Sí, podemos ver la pantalla, sí. Hay varias tecnologías que he colocado allí. Lo importante es que hay varias tecnologías que están basadas en la biología, entonces estoy intentando organizar, por ejemplo, perdón, se corta totalmente el audio. ¿Te puedo escuchar? Sí, ahora. Es bastante difícil contactarme.
Así que voy a decir un par de cosas que es en lo que estoy trabajando. Estoy trabajando en investigaciones de... Bueno, estas presentaciones que he hecho en Sudáfrica, en Australia. Se basa en las formas de vida que el ser humano está creando. Estamos tratando de superar Está bien, Pierre-Michel. ¿Puedo sugerirte algo? Porque la segunda mitad se cortó. Quiero asegurarme de que tienes mucho para decir, pero quizás podríamos pasar por el chat y yo podría mencionarlo porque la conexión es muy mala y se corta enseguida. Entonces, si querés, escribirlo en el chat y después lo leo. Lo siento mucho. De cualquier forma, en la presentación que tiene Delma, quizás ella puede mostrarla. Vamos a hacer esto. Nos estamos quedando sin tiempo, nos quedan 10 minutos. Así que para todo el mundo que estuviera en esta conferencia, Pierluigi hizo un reporte muy interesante de esto y si no le importa, vamos a compartirlo. Así que vamos a... la historia hoy en día. Podemos tener un mejor diálogo en tan poco tiempo. Me encantaría poder hablar por mucho tiempo, pero no tenemos tanto. Así que si no tienen problemas, así sí. A ver. Ver si alguien del público tiene alguna pregunta. Por favor, pónganlas a través del chat. Pierluigi y Luz, si tienen alguna pregunta, también escríbanlo en el grupo. Pregunta de Isabel Pedraza. ¿Cómo puedo participar? Es una muy buena pregunta. Hay diferentes formas de involucrarse en este tipo de discusiones. Puede ser desde cualquier parte del mundo.
Si no viste las últimas diapositivas de mi presentación, puedes ir a la página de Leonardo. La voy a poner en el chat para que todos la vean. Y vas a ver un par de formas para participar. Puede ser ir a los eventos que están allí listados. En septiembre, por ejemplo. Después un par más en Estados Unidos en octubre. Pero el evento más importante va a ser en San Francisco en noviembre, el 3 y el 4. Y va a ser sobre este discurso que venimos trabajando. No es una conferencia, no es un festival, pero son experiencias para poner en práctica. No solo sobre Leonardo, pero sobre el movimiento, sobre lo que está ocurriendo en las comunidades. Y hay otra forma de participar que viene a ser, en realidad, participando a través de preguntas. Por ejemplo, ¿qué nos tenemos que preguntar? Entonces, acá hay otra pregunta. ¿Cuáles son las características más importantes en lo concerniente al arte colaborativo? Luigi, ¿tenés una respuesta para eso? ¿Cuáles son las características o las habilidades más importantes que precisas para este tipo de arte colaborativo? Diría que comunicarse, el intercambio de diferentes áreas, nos entrenamos de distintas maneras y cada uno de nosotros lo da por sentado. Y quizá para la otra persona de otra disciplina no lo es. No es algo que dan por sentado ellos. Entonces, debemos llegar a algo en común, negociar. Negociar desde cero. Eso es algo a valorar. El diálogo es muy importante. No es solo un monólogo con otro monólogo, sin confrontación. Sino que tenemos que conversar y llegar a un acuerdo. Eso sería lo mejor. Pierluigi, ¿tenés una respuesta para eso? Recuerdo que Roger Malina dijo que en general los artistas son considerados como individuos, en forma individual. Pero creo que en lugar de tener artistas hay que tener grupos de personas que alcancen los objetivos. Bien. Se cortó la segunda parte. Sí, adelante. Ok. Es muy importante también impulsar un grupo de artistas, un grupo de personas, y no solamente un artista o un científico solo. El conocimiento debería darse en grupos de personas. Entonces creo que una de las cosas que Pierluigi mencionó, y es algo muy, muy cierto, que lograr grupos de personas y no solamente individuos, estamos viviendo en una era en la que buscamos un genio, estamos buscando,
deberíamos buscar grupos de genios, y veo que estas tendencias se dan más y más. Y esto... Estamos trabajando con personas muy inteligentes alrededor del mundo que se juntan, y voy a seguir hacia la siguiente pregunta de Karina Biamizar, y ella pregunta si es el arte es una ciencia o la ciencia es un arte. ¿Alguna respuesta para eso? Creo que la relación entre el arte y las ciencias el artista tiene que tener conocimientos científicos, cómo saber cómo usarlos, y además el arte se ve y es parte de la investigación universitaria, tiene que tener una base, no es solamente algo romántico o para romantizar. Hay mucho de la ciencia en el arte. Y voy a seguir con la última pregunta, porque estamos quedándonos sin tiempo, de Sara Misra. ¿Cómo hacemos con el tema del respeto en torno a los diferentes aspectos? Dice que siempre hay animosidad entre los científicos y el arte, y tiene que ver la comunicación, no es lo único que funciona. Es un punto muy interesante, porque una de las cosas que siempre le sugiero a la gente antes de participar de una colaboración es quitar todo prejuicio de lado, fuera del camino, ya que para que una colaboración sea interesante y sea auténtica, todos debemos tener aspectos diferentes. Debemos ser humildes, debemos entender que aunque toda nuestra vida nos enfocamos en desde un enfoque, en realidad, no debemos tomarlo muy en serio. Debemos ser humildes. Permite que dar tiempo a la humildad, al tiempo, a la paciencia. Y lo que mucha gente no se da cuenta es que nada de esto está muerto. No es que vas a entrar a un salón y decir, ay, hola astrofísicos, vamos a hablar de tal cosa y tal cosa. No, tenés que darte cuenta de que lleva tiempo, de que lleva confianza, de que tenés que ser humilde, de que tenés que tener voluntad. Echar al vacío los preconceptos o las ideas que tengas. No sé si alguien más tiene algún comentario en torno a esto. Julia pregunta, ¿cómo hacen para manejar los nuevos proyectos entre ciencia y la aplicación? Tiene que ver con el aspecto cultural. No creo que de la misma forma que alguien se enfoca en un proyecto en un lugar, por ejemplo en México o en Sudáfrica, sea el mismo que en, no lo sé, aquí, por ejemplo, en San Francisco. Solo puedo hablar de San Francisco. La forma en la que se implementa el diseño que se abarca es muy desde la raíz para todo tipo de proyectos en realidad. Así es como comenzamos. Y de ahí nos movemos. Pero ¿cómo es que lo hacen en otros lugares? En México, por ejemplo. Bueno, como le dijiste, depende de la situación, del tipo de proyecto, si viene de una sola persona,
ver cómo se trabaja, si es solo sobre, por ejemplo, para juntar dinero, cómo involucrarse. Cada caso es un enfoque distinto. Y la forma de pensar también. Tengo la señal para que vayamos redondeando, pero podemos seguir hablando de esto. Así que los invito a vernos en persona o hacemos otra conferencia. Delma es la reina de esto. Así que nos hace participar a todos. Quiero agradecer a María Sánchez y a Pierluigi Capucci y todos por haber participado y haber sido parte de esto. Fue una conversación muy buena y ahora voy a tener contacto con Delma Rodríguez para que diga unas palabras y también son libres de mandarme un email. Diríjanse a la página web de Leonardo para obtener más información. Muchas gracias, Daniel. Me gustaría agradecer a Luz, a Pierre, a toda la organización de Leonardo y especialmente a nuestros compañeros en Uruguay. Y me gustaría mencionar a los intérpretes simultáneos Rodrigo Machado, Rosana Fernández, Romina Díaz, Emilia Blanc, Analía Britos, Lucía Pérez, Elena Balestrino, Catalina Capelletti, Alejandro Soto y especialmente gracias a el maestro y coordinador Federico Brum y Alejandra Pérez Faverio. Muchas gracias por esta primera sesión. Y espero que todos estemos conectados en la siguiente sesión, el 7 de julio. Muchas gracias.